Queridos amigos y amigas del programa Así es Nicaragua a través de Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Estamos en Nandaime, la tierra de José Dolores Estrada. Este héroe que dirigió la batalla de San Jacinto era de Nandaime y aquí está sepultado en Nandaime, municipio de Granada. Hoy estaremos con una invitada especial. Es María Violeta Rueda. Ella es de un medio de comunicación de aquí de Nandaime y además le gusta la cultura. Nos va a acompañar en este reportaje especial que vamos a hacer desde esta ciudad. Así es, don Wilmore, bienvenido a esta hermosa ciudad como es Nandaime. Bienvenido a todo el programa de Así es Nicaragua y todo Canal 6 y por supuesto todo el pueblo de Nicaragua. Estamos celebrando las fiestas patronales, celebramos a Santa Ana y San Joaquín en este mes de julio y el día de mañana, día de Santa Ana. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, Wilmore, hoy tenemos muchas actividades, tenemos lo que es el cartel, una actividad tradicional que se celebra año con año todos los 25 de julio. El cartel son los disfrazados, ¿verdad? El cartel son los disfrazados, los varones se disfrazan de mujer y las mujeres se disfrazan de varones. También tenemos la hípica de los niños y también tenemos lo que es el recorrido de Santa Ana, viene de la comarca La Orilla que pertenece aquí a nuestro municipio Nandaime, viene hasta acá, hasta la parroquia Santa Ana. ¿Viene con los diablos? Viene con los famosos y tradicionales diablos, un baile muy, muy popular aquí en el municipio de Nandaime, todos los meses de julio de cada año todo el mundo se mete a bailar los diablos, un baile muy alegre, muy colorido, muy tradicional. Bueno, todo eso lo tendremos en este programa Así es Nicaragua, y nos acompañará María Violeta Rueda. ¡Ya empezamos! Nos encontramos con Farrington Rueda, él es nandaimeño que ahora reside en Estados Unidos, tiene muchos años de residir en ese país norteamericano. Don Farrington, ¿cómo se siente de estar nuevamente en su pueblo Nandaime? Bueno, como nandaimeño me siento muy agradecido de estar en las fiestas patronales de mi pueblo, que son una de las mejores fiestas de Nicaragua y son unas fiestas bien tradicionales que la visita a todo Nicaragua. Y pues yo creo que las fiestas de mi pueblo, todos los años, todo lo que residimos en los Estados Unidos, visitamos nuestro pueblo para estar disfrutando de las fiestas patronales de Nuestra Señora Santa Ana, que son algo tradicional y que a nosotros nos llama como nato nandaimeño, pues estar compartiendo con todos los nandaimeños nuestras festividades, que son una de las mejores festividades de Nicaragua, y muy agradecido de estar en mi pueblo lindo Nandaime y gozar con todos los nandaimeños estas grandes fiestas patronales de Nuestra Señora Santa Ana. Estamos en pleno cartel. Esta es una expresión folclórica desde hace mucho tiempo aquí en Nandaime. Yo tengo noticias del cartel
desde hace muchos años. Antenor Rojas es del comité organizador del cartel. Antenor, ¿cuál es el recorrido del cartel? Bueno, este cartel, pues ahorita, hoy 25 recorre todas las calles de Nandaime. Sale, pues, o sea, son homenajeados dos. La profesora Naya Lixa, que ahí es partió el carrito del cartel, y Alexis Talavera, pues, que es ahí donde va a concluir. Y ahí se pasa así por donde, aquí ahorita en esta calle donde vamos a pasar por donde un muchacho, pues, que falleció, que él participaba en el cartel, y siempre se le pasa este cartel, pues, por ahí por su casa. Como un homenaje a él. Como un homenaje también a él. Antenor, los hombres se disfrazan de mujeres. Eso es común. Y las mujeres de hombre. Y las mujeres de hombre. Así es. Ah, eso no me había fijado. Eso es lo característico. Ese es como un carnaval, como algo que es nato, pues, aquí en Nandaime, porque se hace así, pues, que el varón se pone mujer y la mujer de varón. Y se hacen acompañar en pareja, sí. Pero viceversa, pues, eso es lo humorístico aquí de este cartel. Quedando la dicha un año más en esta fiesta tan hermosa. ¿Esto lo hacen por tradición o es por algún gusto? Por tradición. Y amor a nuestra patrona Santa Ana y San Joaquín. A nuestro patrono Santa Ana y San Joaquín, le tenemos amor a nuestro santo. ¿Cuántos años tienen de estar participando en esta tradición? Llevan 4 años ya consecutivos. Igualmente. 4 años. ¿Y piensa salir participando? Siempre, que Dios nos preste vida y Santa Ana nos tenga con sano y salvo. Ok, gracias, muchacho. ¿Por qué te vestiste, hombre? En honor a nuestras tradicionales fiestas de Nandaime, en honor al cartel que se celebra popularmente en nuestro pueblo y al rescate siempre de las tradiciones. Ella trabaja en el Instituto Nicaragüense de Cultura. Trabaja en la dirección del Instituto Nicaragüense de Cultura. ¿Qué significa para vos estar aquí? Pues aparte de ser algo muy representativo de mi pueblo, de mi gente, es también darle valor a mi trabajo, que es parte de la popularidad y el rescate de nuestras tradiciones, mantener vivas nuestras tradiciones populares. Encontramos con una de las homenajeadas del día de hoy. Ella es Ana Yelixa García. ¿Cómo te sentís, Ana Yelixa, de que el pueblo nandaimeño te haya escogido para ser homenajeada en esta hermosa tradición? Muy orgullosa, primero, y dándole gracias a Dios y a Santana, ya que me lo ofrecieron debido a que mis compañeros del Comité de Fiestas Patronales decidieron darme este homenaje, ya que estoy en un proceso de la quimioterapia por lucha contra el cáncer de mama, y ellos están haciendo este homenaje para darme apoyo y ánimo para seguir adelante. Entonces, todo el agradecimiento para el pueblo y para el comité, por supuesto, ¿no? Claro que sí, mi pueblo Nandaime siempre presente, y se los agradezco de antemano a Nandaime completo, y que viva Santa Ana y San Joaquín. ¡Que viva! Don Joaquín, el día de hoy se realizó el desfile hípico de los niños. ¿Desde hace cuánto se viene realizando? Hace 15 años. Comencé con los niños del barrio,
Fue una hípica bien pequeña, uh-huh. Y luego, es decir, continué haciéndola y fue creciendo poco a poco hasta llegar a donde estamos en este momento, que desfilan más o menos 1,000 niños, pues, 1,000 niños montados a caballo ya de diferentes partes del país. ¿Y esta hípica con qué propósito se viene realizando? En primer lugar, el propósito que siempre me han gustado los caballos. Fui miembro del club hípico mayor y me retiré del club hípico mayor y comencé con el hípico de los niños con el fin de hacer obras sociales, montar a los niños a los niños más pobres y regalarles juguetes y hacerles actividades, piñata, payaso, brinca, mago, porque en realidad todo eso lo hemos tenido. Al final de la actividad se hace esta actividad de piñata, al final del recorrido. Al final del recorrido se recorren las tres principales calles y nos apoya muy bien la policía para darle cobertura al desfile, para proteger a los niños. Y al final damos los premios a los homenajeados, le regalamos trofeos, igualmente a los mejores montados. Y aparte de eso, es decir, le regalamos refrigerio, su comida y juguetes al mismo tiempo. ¿Y cómo se nombran a los homenajeados? Los escogemos. Primero le damos prioridad a la reina del club hípico, que sea de nuestro pueblo. Y hay veces homenajeamos a gente de diferentes partes de país, pues, sobre todo en la parte sur. Lo que es Rivas, lo que es Granada, lo que es Jinotepe y así sucesivamente. Pues ahora homenajeamos a una niña originaria de León, que vinieron todos ellos y se fueron muy satisfechos porque se quedaron asustadas, pues porque en realidad la consideran como una de las hípicas más grandes de Nicaragua. Hemos llegado justo en el momento que está pasando la procesión Santana y San Joaquín. El lugar aquí donde estamos se llama La Orilla, la comunidad La Orilla, exactamente Finca Santa Elena. Esto es tradicional, viene año con año más personas, más progresantes. Cuéntame un poco. Así es, don Wilmore, esto se celebra anualmente. 24 de julio Santana llega aquí a la comunidad La Orilla, a la ermita, y luego el 25 y alrededor de las 10 y media de la mañana Santana regresa a Nandaime, a la parroquia, y vemos pues de que son centenares de diablos promesantes y otros pues que lo hacen por tradición también, y así mismo vemos personas promesantes, señoras, jóvenes, niños también que por alguna promesa pues andan aquí, o ya sea por tradición también, por un gusto, porque celebran a Santa Ana y San Joaquín, que son nuestros santos patronos de aquí del municipio. ¿Qué te parece que sigamos la procesión entonces? Porque mira, se ve. Así es, de Wilmore, tal vez nos damos una bailadita de diablo por ahí, ¿verdad? ¿Qué le parece? Yo te acompaño. Pues yo soy nandaimeña pura, pero todavía me falta ahí un poquito en ese baile, me cuesta, pero vamos a hacerle swing. A ver. ¿Qué significa para usted esto?
es una tradición y es católica porque desde muy pequeña soy católica, entonces es una devoción de la cosa religiosa. ¿Y mayordoma desde hace cuánto? En el 2009 fui mayordomo de la comarca La Orilla y volví a ser en el 2015 por una promesa de mi mamá, pero hace 3 años ella falleció, pero se las cumplí. Ahora sus deseos de ella. Esa es la entrega, sí. Eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sí. Métete ahí. Vamos a preguntar qué es eso que le ponen también. Sí, sí, pero... ¿Qué? A ver si ella tiene todo sentado en la mano. En Nandaime funciona el portón, donde las comidas típicas es su carta de presentación. Aquí probamos el tope de toro y nos atendió su propietaria, Lynette Carvajal. Nuestro restaurante es un lugar donde queremos que sea un lugar familiar, donde usted pueda venir y compartir con sus hijos. Entonces decidimos darle el nombre a los platos con cosas típicas de Nandaime. Por ejemplo, tenemos el toro coronado, tenemos el diablito, que es nuestro baile tradicional, tenemos el tope de toro, que es lo que casualmente estamos compartiendo el día de hoy. Y antes de retornar a Managua, visitamos la casa histórica, hoy Patrimonio Nacional, donde murieron los héroes sandinistas Ricardo Morales, Jonathan González, Oscar Turcios y Juan José Quesada. Aquí vivieron estos muchachos. Por este patio anduvieron. Por aquí lavaron su ropa en este lavandero. Aquí se siente la presencia de los héroes sandinistas. Don Emiliano es el que cuida la casa. Le vamos a preguntar un poco, ¿cuántos visitantes vienen aquí a ver esta casa histórica? Bueno, vienen los estudiantes a tomar que les piden ahí en el colegio ellos. Pues no dejan de venir, no diario, ¿verdad? Pero vienen bastante muchachos a hacer sus estudios aquí. ¿Usted les explica en qué consiste la casa, el significado histórico? No, porque ellos traen lo que van a hacer. Allá. Porque no sé qué es lo que le dicen a ellos, entonces ellos buscan aquí. En los carteles. Y ahí buscan y entonces ahí hacen sus cosas ellos. Bueno, lo que me he fijado, y lo decía al comienzo, que está un poco descuidada. La parte, parece que era como el baño. Sí, allí pues, dijeron que lo iban a componer, pero no lo han compuesto. No sé por qué, eso sí no puedo decir por qué. Sí. La verdad es que está descuidada porque ustedes lo están viendo. Sí. Yo quiero hacer un llamado al alcalde de aquí de Nandaime, que se preocupe un poco por esta casa histórica, esta casa donde mataron a los héroes sandinistas, y que no deje pues que pase más, porque se está dañando poco a poco más y más. Y esta casa es la parte de la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. We'll be right back.
Hemos llegado a la parte final de su reportaje en Nandaime, con los Diablos, con Santana, San Joaquín, con el cartel, la hípica de los niños, la comida típica en el portón. Ha sido muchas actividades hoy, don Wilmer. La pasamos muy bien. ¿Cuál es la riqueza del nandaimeño? Aquí está Cucón, vení. Vení, Cucón. Estamos despidiendo el programa, Cucón. ¿Qué te parecen los Diablos? ¿Cómo estoy bien? Bueno, yo creo que están bien. Yo soy el Diablo Mayor y creo que voy haciendo algo bueno porque voy dirigiendo, pues bien, gracias a Dios. Y Santanita. ¿Cuántos años tenés ya de estar en esto? Bueno, yo creo que tengo, le voy a decir, 36 años de bailar esto. Bueno, quiero agradecerle a María Violeta Rueda por haberme acompañado. Muy bien tu trabajo, me gustó. Gracias, don Wilmer, fue un placer y como siempre será muy bienvenido aquí a Nandaime, esta tierra de mucha tradición, de mucha cultura, y esperamos pues tenerlo pronto por aquí, ¿verdad? ¿Cómo es el nandaimeño? El nandaimeño alegre, fiestero, esos son el de toros, bueno, que siempre van a sonar cualquier día del año, no específicamente en el mes de julio que se celebra Santa Ana y San Joaquín. Somos alegres todo el tiempo, todo el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Te felicito, seguí adelante con tu periodismo cultural. Y aquí tenés una puerta abierta en Así es Nicaragua. Muchísimas gracias. Y bueno, invitándolos a que continúen viendo Así es Nicaragua en los próximos programas, siempre llenos de cultura y de tradición, ¿verdad? Gracias. Dentro de un momento vamos a regresar aquí en Así es Nicaragua por Canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios.